Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en Opiniones. Siempre es un placer compartir con ustedes y por supuesto agradezco cada domingo a Dios por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Hoy en Opiniones y a propósito de que concluimos la celebración o la conmemoración del mes de la lucha contra el cáncer de mama, quisimos presentar un programa especial para tratar... Esta enfermedad que tanto está impactando nuestra sociedad. Y para eso, conversamos hoy con la diputada merenguera Juliana O'Neill, quien es por demás una luchadora, una heroína sobreviviente en tres ocasiones de cáncer de mama. Hablaremos de las políticas públicas y las iniciativas legislativas que se están desarrollando desde el Congreso y desde el Estado Dominicano para prevenir y combatir esta enfermedad. Terrible enfermedad, pero igualmente de su trayectoria personal, artística, y sobre todo de los temas de interés nacional que hoy gravitan en la agenda nacional. Esto complementado con nuestros segmentos estelares que a propósito, en esta ocasión, ustedes preguntan desde nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. ¿Qué le preguntan a Juliana? Lo veremos en el desarrollo del programa. Cada año, en el mes de octubre, se hace visible la lucha y el apoyo al combate contra el cáncer de mama. Yo quiero hoy hacer un llamado especial a que hagamos visible esta lucha durante todo el año. No es posible que solo en el mes de octubre se destaque la labor que debemos realizar todo para prevenir, para combatir esta terrible enfermedad que afecta a miles de familias en nuestro país y en el mundo. Y mi llamado en especial a las nuevas autoridades sanitarias de la República Dominicana para que se desarrollen políticas públicas direccionadas a dar soporte a las familias y a las personas que se encuentren afectadas de, de cáncer en cualquiera de sus dimensiones o tipos. Y de manera muy especial, buscar medidas que permitan flexibilizar el acceso a las personas de escasos recursos, a los medicamentos de alto costo y a los tratamientos que se necesitan para combatir y para superar el cáncer. De igual forma, y es por esto que en esta ocasión invitamos también a la legisladora Juliana O'Neill. Desde el Congreso de la República se necesitan iniciativas legislativas que procuren apoyar la lucha contra el cáncer, pero también generar nuevas iniciativas, nuevos proyectos que fortalezcan las capacidades de nuestro sistema sanitario, no solo para combatir el cáncer, sino en todo su contexto. El COVID-19 nos ha enrostrado que hace falta mucho, que tenemos muchas oportunidades de mejoras en nuestro sistema sanitario. Ojalá y que la lucha en el combate contra el cáncer no se haga visible solo en octubre. la bienvenida a la diputada y merenguera Juliana O'Neill. Para nosotros es un honor recibirte, de verdad que eres una mujer muy admirada por tu capacidad de resiliencia y por muchas otras virtudes que te adornan. Bienvenida a Opiniones, muy buenas noches. Bueno, yo feliz de estar aquí eh, en, esta nueva, en esta nueva etapa de mi vida. Ya en una vertiente totalmente diferente a la que la gente está acostumbrada a vernos y muy feliz. De estar qué aquí. bueno, me alegra mucho. Nosotros queremos aprovechar al máximo este, este tiempo y vamos a conversar de un tema muy importante que conoces de fondo porque ha sido eh, impactada por el cáncer, pero también queremos aprovechar para conocer un poco de qué estás haciendo ahora en tus nuevas funciones, qué va a pasar contigo en lo adelante en la música que la gente conozca un poco más de tu trayectoria personal y profesional. Entonces, lo primero que quisiera saber es cómo han sido estos dos primeros meses, ese cambio brusco eh, de merenguera, diputada, cómo han sido estos meses y cuál sería la palabra que describe esta experiencia frente al Congreso de la República. La palabra que describe esta nueva etapa de mi vida sería la palabra pasión. Wow. Inicio en esto de, de la vida política y no sabía que me iba a apasionar tanto, que era algo que me iba a llenar tanto. Esto de estar en el Congreso eh, es algo que me ha hecho tenerle mucho más respeto a los legisladores de nuestro país. Se, se dicen muchas cosas de las puertas del Congreso hacia afuera, pero en el Congreso se trabaja. El que quiere trabajar, trabaja y mucho. Han sido unos meses eh, de aprendizaje, de poder ya eh, establecernos en la Cámara, aprender los procedimientos, a, eh, acoplarnos a, a todo ese mecanismo que hay adentro de las sesiones del Pleno, de las reuniones de comisiones. Pero ha sido maravilloso, a mí me ha encantado, me encanta mi trabajo eh, y repito, no sabía que me iba a apasionar tanto, de verdad. Qué bien, ¿de dónde tú sacas esa interés? que te permite lograr ser resiliente ante los retos que te ha tocado enfrentar. Siempre digo que eso viene del agradecimiento. Yo estoy luchando contra el cáncer desde los 11 años de edad. En aquella ocasión, como era muy niña, no entendía la gravedad de lo que estaba atravesando. Mi madre fue la encargada de prácticamente ocultarme la gravedad del proceso, pero a la vez darme ánimo para decirme que vamos a salir de esto. Ya cuando pasan, qué sé yo, tres, cuatro años, que ya eh, tengo la madurez suficiente para quizás poder asimilar todo lo que se me había ocultado, ahí empieza en mí eh, este lema de vida del agradecimiento. Eso es lo que a mí me impulsa cada día, es lo que me hace sonreír, es lo que me hace que cuando veo a alguien, eh, darle una palabra de aliento porque me siento agradecida de estar aquí. Yo he pasado muchísimas cosas. La gente sabe lo que he decidido que se haga público, pero he pasado muchas otras cosas. Y siempre ha sido mi intención que la gente eh, vea mis procesos no para que me vean como víctima, sino para que se empoderen, porque si te Excelente. fijas, he llevado mis procesos con mucha dignidad. Pasé en mi, en mi último proceso, si, si te fijas en mis redes, Mantenía a las personas informadas, de vez en cuando subía algo, pero traté de llevarlo con mucha dignidad, porque las enfermedades no se ocultan. Y vuelvo y te repito, es más como para empoderar a la gente. Y eso, cuando una persona se acerca a ti y te dice, mira, tu testimonio me ayudó, por un mensaje que diste fui al médico, eso te, te empodera a ti también. Y por eso es que tengo esa capacidad, como dices, de resiliencia de que cuando viene algo que quizás quiere golpearme, en vez de sentarme a decir, Dios mío, ¿por qué? Lo que digo, ok, ¿para qué? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? Entonces entiendo que por ahí viene todo. Claro, y además se generan círculos de apoyo y, y eso es parte de lo que queremos también promover con esta entrevista a propósito de que recientemente concluyó eh, la conmemoración o la celebración del mes del cáncer de mama. Y yo decía en una opinión anterior que quisiera que la lucha y el combate contra el cáncer no se haga visible solo en octubre. Definitivamente. En octubre salen real. muchos posts, todo el mundo usa los pins, pero luego de octubre entonces se viene un letargo. Uh -huh. Y en ese sentido hay mucho que hacer y tú estás en un lugar desde donde se promueven las leyes que pueden procurar eh, ayudar con esta con esta enfermedad y sobre todo con concientizar a la población. En ese sentido, me gustaría saber qué estás haciendo, qué has visualizado y cuál será tu problemática, tus temas de combate fundamental desde el Congreso si perteneces a alguna comisión. Me encanta tu pregunta, me encanta. <laughs> Mira, te comento que, tal como dices, mi, mi tema de bandera lo que me hizo dar el paso, lo que hizo que creciera en mí ese deseo de, de involucrarme en política, porque la mayoría de los jóvenes desde hace un tiempo hacia atrás no queríamos involucrarnos, no queríamos meternos en eso, esos temas, que la política es mala, y ya que estoy adentro veo que no. Quizás ha llegado gente mala a la política, pero la política no es mala. Nosotros desde el Congreso tenemos la intención de impulsar... Eh, leyes que vayan en beneficio, obviamente, de nuestra demarcación de los dominicanos, pero nuestro enfoque, diríamos que nuestro eje central sería eh, la salud. El en sistema todo de su salud contexto. definitivamente. Eh, el bueno, tema... el COVID nos ha demostrado que eh, tenemos debilidades importantes Bueno, en el mundo entero. Exacto, pero, pero a nivel de salud eh, tenemos muchas cosas que mejorar. Hay demasiada gente enferma y no solamente de cáncer, de muchísimas otras condiciones. Y es de mi interés, eh, por algo personal, eh, tratar de lograr eh, mejoras en el área de la medicina oncológica. Por ejemplo, eh, las operaciones de reconstrucción mamaria no están eh, cubiertas por los seguros porque se considera que son estéticas. estéticas. Pero, si bien es cierto que son estéticas, son consecuencias. De enfermedades, de una enfermedad. Entonces, entiendo que eso debe de ponerse la atención. También el listado de medicamentos del programa de alto costo. Entiendo que debe de ampliarse. Entiendo que debe de protegerse en el presupuesto nacional una cantidad para que ese programa siga en aumento y siga beneficiando a tantas personas que no tienen acceso a esas medicaciones. Hay personas que no saben. En el programa de alto costo, señores, hay medicamentos que cuestan hasta 150 mil pesos. Y hay personas que tienen que aplicárselo una vez al mes, cada 21 días, como era mi caso. Entonces, eh, también esa es una parte que, que entiendo que, que podemos interferir, los proyectos de resoluciones que van buscando soluciones legislativas a problemáticas que tenemos eh, en nuestro municipio, pero que también pueden servir para, a nivel nacional, porque somos diputados de la República Dominicana, eh, tratar de impulsar proyectos que vayan también a atender esa parte. ¿Por qué? Porque soy de las que digo que al Estado le sale menos costoso invertir en planes de detección temprana y de prevención, prevención. que ya en cuidados paliativos. Debe de haber, aquí hay provincias donde no hay un tomógrafo, aquí hay provincias donde no hay donde tú hacerte una radiografía. Entonces, son cosas a las cuales debemos de ponerle atención. Son cosas que si nuestra sociedad sigue... En este estado de, de tantas enfermedades, la morbilidad tan alta, lo, las tasas de muerte tan altas, como país eso nos afecta también incluso en la economía. Totalmente. La gente no lo ve así, la gente lo ve como que hay tanta gente enferma, vamos a darle cuidados y vamos a sanarlos, pero eso en la parte económica también tiene, tiene un peso para el Estado. Y en la estabilidad de las familias, muchas familias se sabe que eh, se han ido incluso a la quiebra porque no soportan el alto costo de eh, sustentar de esos los procesos y tratamientos de un familiar con cáncer. Y a propósito de eso, ¿qué tan fácil o difícil es el acceso a este programa de medicamentos de alto costo? Yo escucho muchas quejas, se ven incluso a veces en redes sociales, pero tú que lo conoces de lleno y, y en esencia, porque lo has vivido, ¿qué tan fácil es el acceso? Porque hablamos de aumentar eh, el programa, sabemos que existe un programa y qué bueno, y procuremos que se mejore, pero el acceso. Mucha burocracia, mucho papeleo, filas, esperas. Y, y es de entenderse porque incluso hasta el lugar donde están las instalaciones de, de, de esta oficina. Es muy pequeño, debería estar en un lugar donde pudiesen recibirse más personas. Tuve las filas en los pasillos, está en una plaza comercial. Y es una sola oficina a nivel nacional. Hasta o sea, una persona entiendo, de Elías Piña tiene que venir hasta aquí. Hasta donde entiendo, por, eso lo desconozco, pero aquí en la capital solamente hay una, que era donde iba, donde íbamos muchos. Y te puedo decir que la atención es, es buena, te tratan con mucha dignidad, pero todo puede mejorarse. Hay muchos programas. Sería muy mezquino de mi parte decir que, que quizás eh, no es efectivo pero entiendo que pueden mejorarse muchas cosas. También entiendo que debe de dárselo un manejo diferente porque no todo el mundo tiene la, la capacidad o tiene un familiar eh, que tenga el conocimiento de ir, recibir esos medicamentos, hacer ese papeleo. Hay mucho desconocimiento en nuestra sociedad. Hay personas que le dan un diagnóstico de una enfermedad y le hablan en una terminología médica. Eh, no entienden nada tan técnica que se quedan como que Dios mío, pero me voy a morir. ¿Qué es eso? A mí me pasó algo con una de nuestras asistentes en nuestra casa, que a su padre le dieron un diagnóstico y nosotros, pero ¿qué te dijo el médico? Eh, bueno, yo escribí aquí que tenía eh, tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero realmente yo no entendí. Usted me lo puede buscar en el internet porque yo no entendí. Entonces, es lo que te digo, hay mucha burocracia, el programa funciona. Entiendo que debería de ampliarse porque lamentablemente las tasas de, de enfermedades catastróficas en nuestro país siguen en aumento. Incluirse otros medicamentos también. Tenemos enfermedades como el lupus. Y quizá otros tratamientos. Definitivamente. Y también algo que me llamó mucho la atención, que estaba leyendo hace unos días, y es que durante el tiempo del COVID hubo un medicamento, eh, no recuerdo si para el lupus, no recuerdo ahora mismo. Pero este medicamento se en su momento se atribuyó a que podría contribuir a, a, a un tratamiento para, la, para los COVID. enfermos del COVID. Y esos pacientes duraron dos meses sin recibir esos medicamentos. Porque fueron acaparados eh, para darle tratamiento a las personas que estaban eh, en condición crítica por COVID. Entonces, esas son cosas que no deben de ocurrir. Totalmente. Juliana, ¿a qué le temes? He escuchado en algunas entrevistas que tú has dicho que. Te preguntaban, por ejemplo, si no tiene temor a los embastes propios de la política, a los ataques. Y decías que el cáncer te ha empoderado bastante y te ha dado fortaleza, pero ¿a qué le temes? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero ¿a qué le temo en el ámbito político sería? A nivel general. No, ¿Qué temores? ¿A que, temor es, ¿qué a que temor me falte es? mi mamá? Ya, eso es lo único que yo temo. Ya eh, los miedos de volverme a enfermar, ya me volvió a enfermar. El miedo de quizás poner mi vida en pausa, ya mi vida estuvo en pausa. Mi carrera en pausa, mi carrera está en pausa. Por eh, cierto, ¿y, ¿y qué va a pasar con tu carrera? ¿Cuáles no son a... los planes? Te vimos entrando a un, a un estudio de grabación, que estabas ensayando. ¿Qué es lo que viene en la parte artística? Bueno, yo sigo grabando, de vez en cuando saco un poquito de tiempo libre, sigo grabando, estamos en proceso de producción. No es prioridad para mí ahora mismo, no te voy a mentir pero con esto de la de la virtualidad que estamos experimentando se hacen conciertos virtuales a, par, a, a, a través de las plataformas virtuales la gente tú lanzas las producciones y la gente las escucha las compra y tú Entonces, has participado en estos conciertos eh, no todavía no virtuales. he hecho concierto virtual todavía no pero eh, te digo esta es mi prioridad ahora mismo ya sería febrero marzo del año que viene eh, pero la música sigue. Pero igual con el mambo y la todo. La música sigue. Siempre merengue, merengue es nuestro ADN. Entonces te veremos sin la chaqueta cuando esté grabando. Me van a ver Mamo. sin la chaqueta, pero ya con un vestuario <laughs> un poquito más. más rescatado. Exacto, sí, porque a mí me gustaba mucho usar eh, pantalones cortos. Siempre, nunca me he, nunca he sido eh, señalada por vestir de manera vulgar, porque es algo que siempre lo he cuidado. Pero ya en esta, en esta nueva etapa. Seguimos en la música, pero hay ciertas cosas que se le, se le va a buscar la vuelta. Muy bien. Juliana, eh, sabemos que en la política, eh, quizá de manera atrevida te diga que de manera accidental, porque fue todo como muy rápido. <laughs> sí. Pero, ¿tú tenías eh, esas inclinaciones políticas antes o fue por esta oportunidad de, este, de esta coyuntura tan especial que se dio en el país? ¿Y, y quién fue? ¿Quién fue esa persona que te motivó... ¿O te convenció de que dieras <laughs> ese paso? Mira, te cuento que siempre he sido seguidora del doctor Fernández, siempre. Por una cuestión de, de una regla no escrita en la farándula, eh, uno no suele identificar eh, cuál es su, su, su preferencia política, por miles de razones, incluyendo que eso afecta incluso las contrataciones eh, cuando, cuando tú decides asumir una posición. Por eso nunca lo había dicho pero siempre he sido seguidora del doctor Fernández. Yo soy leonelista. Si Leonel se va ahora mismo para el partido de la Luna, en la Luna me voy, porque eh, tengo mucha admiración y mucho respeto hacia el señor Fernández. Mi incursión a la política, como dices, yo creo que más que un accidente ha sido una diosidencia, porque a raíz de lo que me tocó vivir, de lo que me tocó ver, de quedarme quizás sin una cobertura de seguro y tener que ir eh, a nuestro sistema hospitalario, tener que atravesar programas. Eh, Estatales para, para poder buscar mi salud. Ver tanta gente, conversar con tanta gente, ver tantas debilidades, tantas cosas que pudieran hacerse y no se hacen. Y eso me motivó a dar el paso. Mi padrino político es el señor Frank Furcal. Es un dirigente eh, de muchos años eh, que siempre ha estado firme al lado del doctor Fernández. A través de él le, le expongo mis inquietudes. Eh, se estableció una comunicación. Y digo de porque a raíz de ese, de ese fraude devastador eh, que se le hizo a nuestro líder, al doctor Fernández, eh, el 5 de octubre del año pasado, ya a raíz de eso tomamos la decisión de irnos con el doctor Fernández y ser parte de este nuevo partido y desde ahí inicia todo lo que tiene que ver con mi, mi inclusión a la política, eh, mi deseo de asumir una posición donde pudiese lograr cambios reales porque uno como artista, uno visita orfanatos, uno hace actividades en su comunidad, uno visita hogares de, de adultos mayores, pero son ayudas muy puntuales, tú ayudas un día, claro. tú compartes no, no, y un la día. gente te ve como un modelo a seguir. entonces, esas son cosas que puedes aprovechar para impactar de una manera más, más amplia. vamos a seguir con ese mismo tema cuando regresemos de esta pausa. ya volvemos. Gracias. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba Lenis García G y arroba Lenis Opiniones. Le decía a Juliana detrás de cámara que la vida está llena de retos y que todo depende cómo los enfrentamos. Y tú eh, puedes ser considerada una heroína en cuanto al combate, a la lucha contra el, el cáncer, pero también a ese mensaje que proyectas de que se puede salir adelante. Cuéntanos un poco de tu historia y qué tanto te impactó eh, de manera personal porque tú has sido eh, sobreviviente de cáncer en tres ocasiones. Entonces es un mensaje importante de que una persona que en este momento está atravesando por esta enfermedad sepa que se puede. Se puede, se puede. No es fácil, a veces uno piensa que no va a poder, hay días difíciles, pero sí se puede. Yo fui diagnosticada con un linfoma de Hodgkin en el mediastino, esta área de acá. A los 11 años, ya luego a los 26 soy diagnosticada con cáncer de tiroides. Y ya en esta última batalla, a los 29. Tú eres alguito, jovencita, Julián. Sí, 32, 32 años. años. Sí. Me tocó un diagnóstico de cáncer de mama. Era mi peor miedo. Era mi. ¿Tremiste por tu vida en algún momento? Sí, muchas veces, muchas veces, porque. A pesar de que tenía la fortaleza mental de que yo decía esto es un proceso, esto va a pasar, yo voy a poder, había veces que el cuerpo no respondía. Y esos son los momentos en los que la incertidumbre te invade. Porque tú tienes la disposición de recibir todo tipo de tratamientos, por más dolorosos, por más malestares que, que acarren, pero hay veces que el cuerpo no responde. Y en esos momentos, sí, como dije, la incertidumbre invade, pero. Siempre con la mente positiva, siempre pensando en futuro, siempre visualizando qué voy a hacer cuando yo salga de esto, qué es lo primero que voy a hacer, qué es lo que voy a comer, a quién voy a visitar. ¿Qué fue lo primero que hiciste en esta última eh, batalla contra el cáncer cuando lo superaste? Ay, Dios mío, mira, fue tan. Honestamente, lo primero que hice, me mandé a hacer un t -shirt. Yo llamé a una persona, le dije: Necesito que me hagas un t que diga Bye Bye Cáncer. Y el t estuvo listo en cuestión de horas. Me puse mi t-shirt y lo anuncié en las redes sociales, señores. Ya gracias a Dios estoy libre de cáncer. Qué bueno. Eso fue lo primero. ¿Sabes que eh, Comenzamos una dinámica a través de nuestras redes sociales para saber qué quiere la gente preguntarte. Y la cantidad de preguntas. Ay, Dios Quiero mío. pedirle excusa <laughs> a nuestros seguidores porque por un tema de tiempo es imposible presentarlas todas igual hubo preguntas que eran muy parecidas entonces tratamos de hacer un extracto, eh, un extracto. vamos a ver algunas de estas preguntas La lees y las ay dios mío <laughs> oh por <pero> esa pregunta <laughs> ay dios mío es que no sé porque yo soy muy no es que no realmente no hay nada que yo pueda decir ay no me gusta eh, yo soy muy respetuosa de la carne roja, no solo consumirla, pero no es que no me gusta, es que no solo consumirla. Molondrón. Es el molondrón no existe en mi vida. No existe, <laughs> no hay manera de que lo preparen. De que yo preparo el mejor molondrón y tú te lo vas a comer. No, no existe para mí el molondrón. Próxima pregunta. <laughs> Ay, Dios mío. Claro que sí. Claro que sí. La apoyaría. Eh, siempre he dicho que en el momento en que se vaya a tomar una decisión institucional sobre esto, pueden contar con mi voto. Entiendo que el hecho de que renuncie uno, renuncie en dos, renuncie en tres, no va a ser ningún cambio. Entiendo que es algo que debe discutirse, tratar de llegar a un punto de, de coincidencia. Y vuelvo y repito, si se somete a alguna iniciativa para erradicar esto, pueden contar con mi voto. Claro que sí. La próxima. ¿Qué le motivó a entrar en la política? El cáncer, el cáncer. Ver tanta gente en salas de espera, en hospitales, contándome su situación, que vinieron desde Puerto Plata y se van a tener que quedar a dormir en un pasillo o afuera eh, del hospital porque no tienen cómo, cómo quedarse, cómo devolverse. Eh, eso me motivó, me motivó a que entiendo que desde la política podemos lograr cambios eh, que sean palpables y permanentes. Creo que tenemos una próxima. No, no, realmente no, no lo imaginaba, pero es una dioscidencia, estoy aquí, me apasiona mi trabajo, estoy comprometida con mi trabajo, me atrevo a decir que soy una de las legisladoras que más estoy siempre, eh, eh, ¿cómo se dice?, como encima de, de esto, siempre estoy en el Congreso, trato de, de, de ir a las mayor cantidad de reuniones que puedo, de investigar sobre la mayor cantidad de temas. ¿Vas a hacer vida política? Voy a hacer vida política. Es de mi interés crecer no solamente como eh, Juliana en La Política, sino en mi partido, mi partido que nació grande, algo que me apasiona, que me tiene muy, muy ilusionada. ¿Cómo te visualizas en los próximos cinco años? No te puedo decir, porque realmente la vida me ha enseñado que hacer planes a tan largo plazo a veces es contraproducente. Eh, tampoco es bueno quizás uno decir no no tengo planes a futuro si los tengo me gustaría como te dije eh, seguir haciendo vida política la música mi fundación es algo que anhelo hacer y hacer un bonito trabajo hacer un bonito trabajo que si en cuatro años eh, logro quizás eh, que el pueblo me dé la oportunidad de seguir representándoles eh, seguir luchando por ellos y en caso de que no me no decidan darme la oportunidad. Puedan, pueda yo mirar atrás y decir, hicimos un buen trabajo, estoy conforme. Muy bien, Juliana, tu mensaje final de recomendación, consejo para aquellas personas que te estén viendo y que hoy eh, están eh, atravesando el cáncer. El cáncer no es una sentencia de muerte eh, y la detección temprana salva vidas, la detección temprana, cuando usted se sienta algo. Vaya al médico, no esté llamando a la farmacia, no le esté preguntando al vecino. Vamos a preocuparnos un poquito más por tener una vida más larga y por tener mucho tiempo para estar con las personas que amamos. Eh, esto es un proceso, esto va a pasar, así es que a ti que me estás mirando, no pierdas la fe, que Dios no te abandona. Es como los operadores, de que aunque no me escuche, estamos trabajando con usted. Muy <laughs> así bien. me papá Dios. ¿Sabes qué esos son, yo creo que junto con el COVID, por ejemplo? Eh, son experiencias que nos muestran eso que dices de que no se debe hacer planes muy a largo plazo pero siempre hay que tener la esperanza de lograr cosas porque eso te reta como ser humano eh, a seguir adelante eh, y a mantener ese espíritu que, que te caracteriza o sea Llegas aquí y es energía. Y, y de verdad que eh, es muy admirable, es muy admirable de tu parte. Eh, yo no sé cómo lo tomó tu madre, por ejemplo, cuando le dijiste que ibas a, a entrar a la política. Este, o sea, un escándalo en mi casa, porque ya con esto de la farándula, el ojo público encima de mí siempre. Era difícil. Ahora en la política no es que es tan diferente, pero es un poco más cruel. Los ataques son muy frontales, son muy directos. Hay gente que juega sucio. Pero mi mamá, mi familia, me ha dado una formación eh, que, que yo la valoro, que, yo la, que esa formación yo la respeto y soy leal a ella. Y le dije a mami, oye, yo voy a hacer un trabajo. Yo lo que espero es que me dejen trabajar. Simplemente, yo no vine a, a, robarme, eh, a robarme las cámaras, yo no vine a hacer la, la más más. Yo lo que quiero es lograr cosas. Y como te dije anteriormente, que cuando pasen estos cuatro años podamos mirar atrás y decir, wow, valió la pena, pude lograr esto, que me dejen trabajar. Y ya, eso fue todo. Mi mamá me dijo, bueno, pues cuenta conmigo y vamos para adelante. Bueno, tu mamá al parecer es tu sostén. Mi todo. Tu bastón. Mi todo. Todo, 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 mi todo. Literalmente. Qué mamá. bueno. Bueno, Juliana, muchísimas gracias de verdad por eh, esta energía, por <laughs> esta, esta conversación tan amena, tan dinámica. Yo espero que se puedan lograr grandes conquistas con relación a fortalecer nuestro sistema sanitario. Y, y espero que te unas también a esto que me surgió hoy de por qué solo hacemos visible la lucha contra el cáncer durante el mes de octubre. No te preocupes, todos los meses deben de ser octubre y también viene por ahí de parte de nosotros eh, una campañita para los hombres también, el cáncer de próstata que lamentablemente está arropando. Te voy a robar un minutito, sé que ya vamos a despedir, para invitar a todas las personas a que entren a fuerza del pueblo punto do, que se inscriban en nuestro partido, que participen. En las mesas temáticas de nuestro Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, que inicia este 6 de noviembre para que sean parte de las transformaciones que queremos ver en nuestro país a través de este partido de la juventud del verde esperanza la fuerza al pueblo. Bueno, definitivamente que sí. <laughs> Juliana está en política, así concluye nuestra invitada. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Juliana, gracias a usted. Y aquí a tu orden. Muchísimas Esperamos gracias. ser soporte y ayudarte también eh, en esa lucha, en esas iniciativas que puedas que desarrollar. Gracias y recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. Adiós.